En este video vamos a hacer tres problemas de probabilidad elemental. Un problema dice que queremos saber cuál es la probabilidad de que la suma sea 7 en 2 dados. Otro es que la suma sea menor o mayor a 8 en 2 dados. Y el otro es que la suma sea menor o igual a 5 en 2 dados. Te sugerimos que tengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos al mismo resultado. La probabilidad de que la suma sea 7 en el denominador va a ir 36 porque es el universo del discurso, y en el numerador van a ir los que suman 7, que si los que suman 7 es esta diagonal, y entonces es 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 y 6,1, y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 6 entre 36, o sea lo mismo que 1 entre 6. Y la probabilidad de que la suma sea mayor a 8 en el denominador va a ir el espacio muestral o el universo del discurso, que es 36. Y en el numerador va a ir el éxito, que es que la suma sea mayor a 8. Y la diagonal que suma 8 es esta. Y entonces tienen que ser todas las que son mayor a esta. Y entonces es 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, 4,6, 5,5, 6,4, 5,6, 6,5 y 6,6. Y entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces es 10 entre 36, o sea 5 entre 13, pero lo vamos a dejar 5 entre 18. 5 entre 18 y lo vamos a dejar en términos de 36. Y la probabilidad de que la suma sea menor o igual a 5, el universo del discurso es 36, o sea que el espacio muestral es 36 y el denominador es 36. Y en el numerador va a ir el éxito, que es que la suma sea menor o igual a 5. Y la diagonal que forma la suma de 5 es esta, y entonces sería esta y las que están arriba de esta diagonal, y entonces sería 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, 1,3, 2,2, 3,1, 1,2, 2,1 y 1,1, y entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sería 10 entre 36, o sea 5 entre 18, y la suma de que sea menor o igual a 5 es la misma de que la suma sea mayor a 8. Y como ya dijimos en otros videos, que los que fundaron a la probabilidad es Pierre Fermat y Blaise Pascal.